Buenas tardes. Versión de arte, hoy Gloria Tolosa, una gran amiga. Me hace mucha ilusión recibirte otra vez, Gloria. ¿Cómo estás? Y a mí verte también, que hacía tiempo que no nos veíamos. Es Así verdad, que el tiempo pasa y aquí estamos siempre cumpliendo con nuestra función, que es la de anunciar que tenemos a Gloria nuevamente en la caja laboral de Irún. ¿Hasta qué día, hasta el Gloria? día 16, domingo 16. Bueno, no nos podemos perder esta nueva oportunidad de volver a ver, bueno, esta tendencia tuya, Gloria, que donde vemos que quizás hay más tiempo, es decir, tenemos Sí. más tiempo y la obra pues Es una presenta más tiempo. nueva, sí, son 2 años de trabajo y son dos estilos distintos. En realidad son dos exposiciones en una referente a las ciudades y los cambios, y otra es como mi jardín japonés. Así que. Bueno, comentando, Gloria, la parte de ciudad donde pues está, me decías tú, unos, bueno, como vistas de planos aéreas Sí. de ciudades. Bueno, esto ha partido de la idea de cómo están cambiando el paisaje urbano las nuevas tecnologías, porque ahora no hace falta para hacer una gestión con el banco o para ir a comprar comida o comprar ropa, no hace falta ya pisar la calle. Entonces, todo eso está cambiando, está produciendo que se cierren comercios, que todo vaya cambiando además a una rapidez que, bueno, terminará dando lugar a otro tipo de ciudad. Seguramente. Porque siempre los cambios son imparables y bueno, pues hay que ser positivo y pensar que lo que venga será diferente, pero que también encontrará su sitio. Entonces, lo que yo traigo es vistas, o sea, o ideas sobre ciudades mitológicas, ciudades que en su día fueron como mitos o ideales. Donde iban los exploradores a buscar oro, por ejemplo, Paititi, que es la ciudad mítica de los incas, o también Amalur, que es donde parte todo por eso hay peces, porque es el origen de todo. Entonces, igual que antiguamente las ciudades se formaban alrededor de asentamientos donde había ríos, donde había algo que atraía a la gente. Pues la idea es eso, es representar un poco como la imagen de cada ideal de ciudad, ¿no? Azteca, el Elín, que es la ciudad mítica de Patagonia, Camelot y el rey Arturo. El Elín era la ciudad del fuego y el viento en Patagonia. Entonces es un poco el haber cogido ideas sobre mitología y poner un poco la idea de, o representar la idea de ciudad o de reino. Bueno, veo como que en algunos momentos, Gloria, Sí. la imagen llega ya a su límite, vamos a decir, Sí. de lo que es el soporte. Pero hay otras composiciones donde quizás el límite es la propia imagen, es decir, Sí. terminamos donde hay más espacio y la imagen ya está mucho más, bueno, concentrada en En una imagen final, vamos a decir, no es un sí. recorte, vamos a decir Bueno, casi, ¿no? en este caso, en el caso de Paititi, es que empieza siendo como una amalgama y terminan siendo como en bailarines hay chamanes. Ah, Mira, ¿ves las figuras de los chamanes? sí. Se van formando al final. Y en cambio, en el caso de la Atlántida, son dos versiones de la Atlántida. La Atlántida en calma, la Atlántida en movimiento, por eso los colores ahí son más fuertes. Porque es como una anémona, es una ciudad viva que va cambiando, va moviéndose. Esa era la idea. ¿Con qué material trabajas, Gloria? Bueno, en este caso, pues yo sigo con mis mezclas que meto desde sombra de ojos hasta esmalte de uñas, y en este caso también trozos de tul, papeles. En realidad, rotulador, todo lo que tengo de color a mano lo utilizo, porque quiero siempre matizar mucho los colores. ¿Qué pasa con la historia? Porque vemos que retomas un poco Sí. pues su importancia y llevada a un tiempo mucho más moderno, donde Ajá. efectivamente el soporte es más plano, es más Sí. sencillo, pero la historia qué importante, ¿no? Hombre, es que todo tiene que tener o sugerir algo. Yo, la idea es, ayer me decían en la inauguración que, jo, que hay que mirar dentro del cuadro.
cuadro para porque sugieren cosas los puntos, ¿no? Es un poco como buscar a Wally, ¿no? Entonces esa es la idea, dar primero un primer impacto, ¿no? Visual, y luego a que a cada uno le sugiera una historia. Entonces, y en cuanto a la gama de color, perdona, porque veo sí. que hay tendencia siempre un poco hacia los fríos. Sí, y luego los, sí. los calientes también. ¿Eh? Sí, a ver, por ejemplo, este es Oz, entonces es la ciudad de, el reino de Oz, del mago de Oz, ¿no? Entonces es el camino amarillo, los doraos, entonces tiene su sentido. Este es más frío porque es Midgard, es dentro de la mitología nórdica, Asgard era el reino de los dioses, Midgard es el reino de los hombres, es un cerebro y es la organización del cerebro. Ese es más frío y más sencillo. Luego estos son, por ejemplo, es ciudad femenina y ciudad masculina. Entonces, ciudad femenina siempre es como si los colores más suaves, los más abiertas las líneas, es como más suave todo. Y redondito. Y redondito, porque siempre las mujeres, bueno, somos redondas por curvas y además tenemos una mentalidad, yo siempre pienso que tendemos siempre y a suavizar siempre, sí. no, a suavizar las, eso, suavizar las aristas. Y en cambio la ciudad masculina es más funcional, más caótica en el sentido de que es como más de producción, de organización, es más fría. Esa es la idea. Y, bueno, aquí tenemos más obras del sí, mismo tema, ciudad. Esta, bueno, hemos empezado desde la última que hice, que es Gotham y Metrópolis, que esa es, bueno, tiene que ver con el cine y con los cómics también. Y en cambio estas son las primeras que hice. Esa es la ciudad roja, esa es Irún. Irún, que está en pleno cambio, ¿no? Está, pues eso, también en movimiento, esa era la idea. Y esta es la ciudad perdida, que es, representa la ciudad perdida en el Amazonas. Hay una historia sobre la ciudad perdida de Zeta, de un explorador que en el siglo XIX se perdió buscando la ciudad perdida de Zeta, buscando también riquezas, como siempre, el dorado, porque eso se ha seguido buscando siempre, y al final desapareció. Entonces está también inspirado ahí en esa historia. Veo que te preparas mucho, que lees mucho, por lo tanto, sí, y luego te vienen esas ideas de cómo luego llevarlas a un sentimiento personal, personalizado, sí. y donde, pues bueno, la verdad es que nos llama mucho la técnica, la atención, es curioso. La que tenemos que prestar a la hora de enfocar incluso, ¿no? Y un enfoque sí, ver desenfoque. Desde lejos, sí. ver desde cerca, esa es la idea, el buscar. De hecho, ya te comenté que yo empiezo a pintar desde el centro y luego me reflejo en un espejo y veo también voy siguiendo un poco el reflejo en el espejo, cómo se ve desde fuera. Y también me comentabas que sobre girando. Una mesa donde tú vas girando. Sí, porque trabajo sobre una mesa de dibujo, en plano, ¿no? Y entonces voy haciendo y voy mirando luego el reflejo para ver cómo queda visto de frente. ¿Y luego la obra se podría girar también? Es decir. Sí, de hecho, cuando la firmo, es lo último que hago, firmar. Porque voy mirando el sentido que le doy luego, así que... Y pasamos a la parte, vamos a decir, segunda, donde sí. ya estamos con esa línea más oriental, incluso me decías, son más estampas sí. figurativas, vegetal otra vez, sí. pero ya con una imagen... mucho más definida. Definida, sí. Bueno, yo siempre he hecho árboles, ya sabes que en las otras exposiciones siempre hago cuadros de arbolitos y tal. Entonces, en este caso, es que he descubierto los acuarelistas japoneses, tanto los antiguos como Hokusai, es el de las olas, ya sabes, hasta uno que es reciente, que es Mito, que hace unas cosas increíbles, pero bueno... Para hacer acuarelas estilo japonés hay que ser japonés, porque esa delicadeza que consiguen es que es algo, a mí me alucina, claro, yo desde mi estilo propio pues he procurado hacer un poco representación de las flores que me gustan, de... siguiendo ese estilo, ¿no? Me he hecho mi sellito, también estilo japonés, que luego me ha gustado y he terminado utilizándolo de como firman los otros cuadros. Pero es un poco... Sí. Perdona, estas estampas de aquí, que vamos a llamarlas sí. así, efectivamente sí hay una composición sí. muy típica de ellos, ¿no? Donde se desencuadra la imagen, sí, es simplemente un fragmento. Eso es. Sí, buscan un fragmento. Y además a veces es que es, mira, como el primero, es simplemente una sola flor.
El que hice el primero fue este y es el que tiene el trazo más suelto, porque yo soy muy de chin, 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 muy metódica y de matizar. Entonces, esto era un reto, hacer en dos trazos algo que tuviera fuerza. Pero ya ves que empecé del primero más suelto y ya las demás están más retocadas. Porque es más fuerte que yo. Pero sin embargo, lo curioso es que ayer, después de la inauguración, las que más gustaron fueron las que están más sueltas. Al contrario, más matizadas. ¿Ah, sí? Fíjate, a este no le hizo nada. Y yo pensaba, el que va a gustar más es el primero porque es el más suelto, el más boceto. Pues no, las que han gustado, y de hecho he vendido algunas ya, son las que están más matizadas. Bueno, eso quiere decir que enseñas bien. Es decir, empezamos por la ciudad, ¿eh? Sí. Como con esa tendencia, sí, a englosar, a rellenar, sí, y a fragmentar también. Sí. Y al final, claro, con la repetición, el voyeur va entendiendo, va entrando en este ismo tuyo, y sí, cuando se planta delante de algo más figurativo, pues casi busca otra vez lo mismo, claro, ¿no? Pero ayer me decían, pero es otro pintor, ¿no? Estás otro pintor. Digo, no, que soy yo, que he hecho lo... Ah, oh, pues qué diferente y tal. Digo, claro, porque una vez que, después de acabar un cuadro de los de... Que a veces acabo agotada, ¿eh? Porque no sé muy bien dónde finalizar. Voy siguiendo una línea, y entonces esto es un poco como el desengrasar, ¿no? El hacer un par de estos, volver a retomar el otro estilo. Pero pienso que es complementario, y al fin y al cabo son 2 años de trabajo, y entonces 2 años da para mucho. Y vas cambiando mucho también tú misma, y van pasando muchas cosas. Bueno, Gloria, me alegro muchísimo de verte tan trabajadora, y sobre todo de poder hacernos disfrutar lo que a ti te gusta y compartir con nosotros esta manera de entender un arte que desde luego no lo vemos muy, muy a menudo. Es decir, hay gente que, bueno, tiende hacia la materia, sí, a la abstracción, por el color, por el gesto, el gestual, pero este trabajo... Sí, así de chino es minucioso. No es tan habitual, ¿no? ¿Cuánto tardas en hacer una pieza de Mira, estas? Ahora, como trabajo por las tardes y pinto por las mañanas, generalmente los grandes un mes, pero no hay una cosa... Hay veces que me embalo... ¿Un mes, pero cuántas horas al día? Eso te iba a decir, es que es unas veces me embalo y lo hago zumbando, porque además me cuesta menos hacer los grandes de puntos que los chiquititos estos. Vamos a ponernos, si no te importa, con un fondo de lo último que has hecho, que es esto. Sí, este es el último, Gotham y Metrópolis, son los últimos. Porque quiero decirte, y a ustedes también, que nos conocemos desde hace muchísimos años, sí, hemos hecho catálogos maravillosos gracias a ti, el diseño, con mucho color siempre que nos intentábamos atrever, ¿te acuerdas? Hombre, y verte así creativa, pues la verdad es una suerte. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Seguir así, porque nos hace mucha ilusión tenerte siempre, y llevamos ya 3 años dedicándonos a conocerte, sí, mejor. La verdad es que sí. Bueno, 4, porque esta creo que es la cuarta entrevista. Me entrevistaste la primera vez antes de hacer la primera exposición, y luego las dos anteriores exposiciones también. Bueno. Así que yo encantada de verte también. Siempre activas las dos y que sigamos, ¿vale? Bueno, Gloria, aquí hasta el final. Ya nos tienen que quitar del camino para que no se nos vea. De una manera o de otra, este es nuestro mundo y es nuestro goce, y sobre todo con gran sensibilidad y respeto hacia la emoción y la belleza, que siempre digo que es nuestra profesión. Hasta la próxima. Encantada, y hasta la próxima, y muchísimas gracias por todo. Acudan a ver la exposición de Gloria Tolosa en la Caja Laboral hasta el domingo 16. Bueno, tenemos poco tiempo, pero suficiente para disfrutar. Gracias, hasta pronto. Gracias. ¡Hala!